El hospital policlínico en Siguatepeque que debe ser un hospital de área. Esa debe ser la lucha de los diputados, dice el alcalde Asili Cruz. Es lamentable que se esté pensando solamente dejarlo como una subespecialidad de oftalmología. La idea es tener un hospital de área en esta zona. El primer punto, Martín, vamos a quedar bien claro. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? La verdad no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero hasta ahí puedo llegar, hasta ahí llego yo. No estoy de acuerdo, estar en consonancia con todas las personas que no están de acuerdo con eso, porque sabemos que ocupamos un hospital de área, que tenemos derechos en la fuerza, vamos a hacer la fuerza. Ahora, recuerden que este tema deja de ser municipal y pasa a niveles más altos, a nivel de Congreso Nacional, pedir el respaldo a los diputados actuales del departamento, que hagamos la fuerza para intentar convertirlo en un hospital de área. Ya lo escrito está. Ahí nosotros no podemos, nadie lo puede modificar porque es ley. Pero yo no manejo mi teoría, no manejo la teoría, ahí sí no lo comparto, Martín, que de lobo un pelo. Yo creo que la espera del municipio está para grandes cosas, es una necesidad del país, y aparte que sería, no va de la mano con un servicio de oftalmología, que es una subespecialidad. El alcalde Asli Cruz pide a los diputados que luchen para que el hospital policlínico sea un hospital de área para ayudar a toda esta zona de Siguatepeque y lugares aledaños. Todos los municipios aledaños serían beneficiados, dice el alcalde.